Hablamos ya del esguince cervical, ¿no es cierto? Referimos que era el famoso latigazo, ¿no es cierto? Dijimos que parte de su sintomatología podría ser por espasmo de las arterias vertebrales y nos daba, ¿no es cierto?, mareos, trastornos de visión borrosa, ¿no es cierto?, lagrimeo asociado al dolor y contractura cervical. La radiografía va a ser normal y deberíamos hacer radiografías en estrés, que era en hiperflexión y hiperextensión. Si en las radiografías de estrés había desplazamiento vertebral, es una columna inestable y hay que artrodesarla. Las inestabilidades en la rodilla, ¿no es cierto?, son frecuentes, ¿no es cierto?, en pacientes jóvenes, ¿no es cierto?, más en varones, y fíjense, 60% de las lesiones ligamentarias de la rodilla son secundarias, ¿no es cierto?, a traumas deportivos. La rodilla tiene cuatro ligamentos básicos, un ligamento medial, ¿no es cierto?, que como ven nace en el epicóndilo y va hacia la meseta tibial, ancho, dos haces, uno superficial y uno profundo hacia el borde de la zona articular. Si lo comparamos con el ligamento lateral es una cinta delgadito, ¿no es cierto?, va de la zona epicondilia a la cabeza del peroné. Y el ligamento más importante de la rodilla es el ligamento cruzado anterior, es el que nace en la espina tibial y se proyecta hacia atrás sobre el cóndilo femoral lateral. Y el cruzado posterior, que nace bien en el borde posterior de la tibia, hacia adelante, ¿no es cierto?, y se va hacia el cóndilo femoral medial. La clínica, ¿no es cierto?, igualmente la anamnesis va a ser importante, ver cómo fue el mecanismo de lesión. Los traumas en valgo o el valgo en rotación externa va a ser la causa más corriente de lesiones del ligamento interno de la rodilla. Este ligamento es el que más se lesiona, ¿sí? Entonces, como les comenté, si me planchan el pie y me dan un trauma en valgo, se me va a lesionar el ligamento interno de la rodilla. Si yo estoy jugando y se me cae un jugador sobre la parte externa de mi pierna, también, ¿no es cierto?, me va a generar un trauma en valgo, ¿sí? Entonces, es frecuente, ¿no es cierto?, este tipo de lesiones. Entonces, a medida que se va generando el valgo, primero se va a romper el ligamento interno y después, si se abre mucho la rodilla, se va a romper el cruzado anterior e incluso el cruzado posterior, ¿no es cierto? Y podemos tener incluso, ¿no es cierto?, una rodilla luxada. El ligamento... las lesiones del ligamento externo de la rodilla son más raras porque van a tener que ser traumas en varo. Los traumas en varo, ¿no es cierto?, son más difíciles de ocasionar, ¿sí? Característicamente, ¿no es cierto?, para que se dé un trauma en varo, por lo general es de alta energía. Entonces, lesiones aisladas, ¿no es cierto?, son infrecuentes, ¿no es cierto? Casi no vemos una lesión aislada del ligamento externo. Siempre la vemos, ¿no es cierto?, asociada a los cruzados. Entonces dijimos, se rompe el lateral, se sigue abriendo la rodilla y se rompen los cruzados. El ligamento se inserta muy cercano a la cabeza del peroné, donde está el ciático poplito externo. Entonces también va a ser frecuente, ¿no es cierto?, lesiones, ¿no es cierto?, de este nervio, secundarias, ¿no es cierto?, a traumas, ¿no es cierto?, en valgo. El cruzado anterior se rompe sobre todo en cualquiera de los traumas en varo valgo cuando son intensos. O sea, dijimos un varo o un valgo acentuado, se rompen los ligamentos medial o lateral y se rompen los cruzados. Entonces, ahí es donde se lesiona más. Después, ¿no es cierto?, solito se puede romper en traumas en hiperextensión. Una patada al aire, por ejemplo, el cóndilo femoral, ¿no es cierto?, pivotea y rompe, ¿no es cierto?, el cruzado anterior. El cruzado posterior responde básicamente a traumas con rodillas en flexión. Por ejemplo, el arquero, ¿no es cierto?, siempre que sale a cubrir un balón, va con las rodillas dobladas. Entonces, el jugador impacta sobre la rodilla y le va a llevar la tibia hacia atrás, ¿no es cierto?, dañándole el cruzado posterior. Pero es más difícil que el cruzado posterior, ¿no es cierto?, se lesione. Entonces, los ligamentos que más se dañan en la rodilla siempre es el ligamento medial y el cruzado anterior. Tenemos que evaluar la estabilidad de la rodilla y eso se hace con las maniobras de los bostezos, ¿no es cierto? Tenemos la maniobra de Lachman. La maniobra de Lachman es una maniobra muy sensible, ¿no es cierto?, para diagnosticar lesión del cruzado anterior, los cajones, ¿no es cierto? Y tenemos, dijimos, si yo tengo una rodilla aguda, un trauma agudo y viene, ¿no es cierto?,
y tiene un Lachman positivo, casi es patognomónico de una ruptura del cruzado anterior. Cajones, los valgos y varos que determinan inestabilidades nos hablan de lesiones ligamentarias. Siempre el valgo, o la maniobra del bostezo que se llama, ¿no es cierto?, lo vamos a hacer primero en 30 grados de flexión. Si en 30 grados de flexión la rodilla se abre, está roto el ligamento interno. Si después lo hacemos en extensión completa, o sea, en 0 grados, y la rodilla se abre, está roto el interno y está roto el cruzado anterior. Y si el valgo es muy acentuado, ¿no es cierto?, se rompen, ¿no es cierto?, más ligamentos. Entonces dijimos, ¿no es cierto?, que en secuencia se va a ir dañando más la rodilla. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, identificando estas inestabilidades articulares. Hacemos estudios radiológicos, se hacían las famosas radiografías en estrés, ¿no es cierto?, pero que tiene poco valor realmente diagnóstico porque hay que pelear contra el paciente. Entonces, el diagnóstico actual, ¿no es cierto?, es por resonancia, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar, ¿no es cierto?, por ejemplo, este es un cruzado normal y este es, ¿no es cierto?, un cruzado roto, ¿no es cierto?, que nos va a dar, ¿no es cierto?, el diagnóstico clásico. Estas inestabilidades se clasifican de acuerdo a la cantidad de ligamentos dañados y en general, ¿no es cierto?, los tratamientos, ¿no es cierto?, son iguales. ¿Qué hacíamos con el esguince de primer grado? ¿No es cierto?, antiinflamatorios, hielo, reposo. Un esguince de segundo grado, que era una ruptura parcial, protegemos con un ortético, ¿no es cierto?, lo rehabilitamos, le damos antiinflamatorios, terapia, crioterapia, etc. Y un tercer grado, nuevamente, depende del ligamento. El ligamento medial es un ligamento que siempre cicatriza, y cicatriza bien, entonces lo protegemos, por más que esté roto, ¿no es cierto?, le hacemos tratamientos ortopédicos. En cambio, el ligamento lateral, que es como una cinta, repara mal. Entonces, cuando está roto, es mejor entrar y coserlo. El cruzado anterior es un ligamento que cuando se rompe, nunca cicatriza. Entonces, al no cicatrizar, nos determina inestabilidad. Entonces, ese ligamento hay que reconstruirlo, o sea, crearle un nuevo ligamento. Y la reconstrucción se hace con injertos, ¿no es cierto?, de tendones, del mismo paciente o de banco de cadáveres, ¿no es cierto? Entonces, las lesiones agudas las reparamos, en cambio las lesiones crónicas van a la reconstrucción ligamentaria como el ligamento cruzado. Entonces, estas son opciones de fijación, ¿no es cierto?, en reemplazo de los ligamentos cruzados. En la rodilla también es frecuente los traumas, ¿no es cierto?, con daño de las estructuras meniscales. Los meniscos son dos fibrocartílagos que tenemos en la rodilla, cuya función prioritaria es mejorar la congruencia articular. Este es el fémur, que es redondo, esta es la tibia, que es plana. Entonces el menisco lo que hace es mejorar la congruencia articular. Esto permite que cuando pisemos, carguemos armónicamente todo el peso en forma distributiva, armónica en toda la articulación de la rodilla. Entonces, actúa también absorbiendo impacto, entonces actúa como un amortiguador. Estos meniscos están insertados periféricamente a la cápsula articular, entonces, de donde les viene la irrigación, pero solamente el tercio externo del menisco tiene irrigación. Las dos terceras partes internas, el menisco es avascular. Entonces, al ser avascular, no tiene capacidad reparativa. De hecho, ¿no es cierto?, es la causa, ¿no es cierto?, de lesión traumática más frecuente en la rodilla. También es patología del joven, ¿no es cierto?, y muy relacionado con la actividad deportiva. Entonces, las rupturas traumáticas de los meniscos se van a presentar en pacientes jóvenes. En cambio, las rupturas degenerativas del menisco las vamos a ver ya en personas de edad, asociados, ¿no es cierto?, a trastornos artrósicos. El mecanismo de lesión básica para romper el menisco es una desaceleración en flexorotación. Entonces, el jugador que estaba llevando el balón quiere hacer una gambeta, fija el pie y rota, ¿no es cierto?, el fémur sobre la tibia. Ese giro de rotación, ¿no es cierto?, la flexorotación, hace que el cóndilo femoral
¿no es cierto?, pivotee sobre el platillo tibial y parta el menisco. Entonces, en ese momento el paciente siente, ¿no es cierto?, un dolor crujido, ¿cierto? Y muchas veces, dependiendo de la cantidad de menisco dañado, la rodilla se le puede bloquear. Entonces viene con la rodilla trabada, no puede extender ni puede flexionar la rodilla, ¿sí? Entonces de repente un fragmento grande del menisco trabó la articulación. Entonces en ese momento la rodilla se va a hinchar, ¿no es cierto? Va a tener témpano positivo. Si pulsamos, ¿no es cierto?, vamos a obtener líquido inflamatorio. También consultan por sensación de falseo articular, sin ser rodillas inestables. Entonces esto se debe a que un fragmento se mete entre el fémur y la tibia, y al introducirse entre los dos, el fémur tiene que, ¿no es cierto?, resbalar sobre ese fragmento, y eso da la sensación de inestabilidad. Lo que buscamos, obviamente, que con el tiempo se atrofia muy rápidamente la musculatura, sobre todo el cuádriceps, y lo que vemos clínicamente, ¿no es cierto?, son los signos meniscales. Hay como 14 signos meniscales, ¿no es cierto?, que lo que buscan es básicamente dolor en la interlínea articular. Entonces, si yo presiono la interlínea articular, ¿no es cierto?, y hago flexo-extensión en rotación interna, rotación externa, hiperflexión, hiperextensión, etc., y el paciente refiere dolor en ese punto articular, ya es un signo meniscal positivo. Teniendo la clínica, siempre es importante una radiología, ¿no es cierto?, para descartar cualquier otra lesión, y después estudios de resonancia. En resonancia, los meniscos nos dan hiposeñal, los vemos negros. Cuando hay la presencia de una hiperseñal dentro del menisco, significa que ya tiene un grado de daño. Entonces, pero si esta hiperseñal no se comunica con el exterior, corresponde a una degeneración mucinosa. Para hablar de ruptura, esa hiperseñal tiene que tener comunicación con la superficie. Es por eso que la resonancia hiperdiagnostica, ¿no es cierto?, rupturas meniscales. Entonces, muchos de los resonadores muestran una imagen, ¿no es cierto?, de hiperseñal no definida, y el radiólogo le informa como una ruptura meniscal. Y estos pacientes terminan a veces en un quirófano sin la necesidad, ¿no es cierto?, de una lesión meniscal. El gol estándar diagnóstico es la artroscopía. Entonces, si nosotros colocamos un lente óptico dentro de la articulación, asociado a una cámara de video, podemos explorar toda la articulación y ver, ¿no es cierto?, la magnitud del daño. Entonces, en artroscopía vamos a ver, ¿no es cierto?, los meniscos, los podemos palpar, ¿no es cierto?, tanto en su cara superior como inferior, ¿no es cierto?, y vamos a ver los patrones de ruptura, transversas, longitudinales, horizontales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si se rompen en el eje longitudinal del menisco, ¿no es cierto?, este fragmento meniscal se puede luxar y ser la causa del bloqueo articular. A este tipo de rupturas amplias en todo el eje del menisco se las denominan las rupturas en asa de balde. Pero podemos tener oblicuas, transversas, horizontales, etc. Como esta parte del menisco es avascular, entonces no tiene capacidad reparativa. Al no tener capacidad reparativa, lo que hay que hacer es retirar el fragmento dañado del menisco. Y a ese procedimiento se llama una meniscectomía parcial. Entonces, ¿qué es la cirugía más corriente? Entonces, retiramos el fragmento de menisco, ¿no es cierto?, dañado. Tratando siempre de conservar la mayor cantidad de menisco posible, ¿no es cierto?, por la función importante que tiene en la rodilla. Entonces, estas lesiones radiadas, ¿no es cierto?, verticales, entonces hay que planificar, ¿no es cierto?, cuánto del menisco tenemos que retirar para dar un menisco estable. Entonces se termina, ¿no es cierto?, remodelando el área meniscal. Solo las rupturas periféricas, ¿no es cierto?, donde tienen su inserción capsular, son las que tienen capacidad reparativa. Entonces esas rupturas en la periferia son susceptibles de hacer sutura meniscal. Cuando una articulación pierde la congruencia articular, hablamos de luxaciones.
Entonces, las luxaciones son la pérdida de la congruencia articular. Para que se genere esto, obviamente se han dañado no solamente los ligamentos, sino la cápsula articular, se puede dañar cartílago, se puede, ¿no es cierto?, incluso dañar, ¿no es cierto?, estructuras vasculares y neurológicas. Los traumas generalmente también para las luxaciones son indirectos, pero van a haber factores que pueden predisponer a que una articulación se luxe. Básicamente tienen relaciones anatómicas. Entonces, cuando no hay buena contención entre las dos estructuras óseas, por ejemplo, en el hombro, la glenoides es casi plana y la cabeza del húmero es muy grande, entonces no hay mucha relación anatómica. Para esto tengo una cápsula muy laxa, ¿no es cierto?, y casi no tengo ligamentos. Entonces, la estabilidad de muchas articulaciones depende fundamentalmente de su musculatura. Entonces, si no tengo buen desarrollo muscular, no voy a tener factor protector. Las luxaciones en la parte clínica, ¿no es cierto?, el dolor es la parte más importante y cardinal para el diagnóstico. Las luxaciones duelen muchísimo más que las fracturas. Si ustedes pasan por un tópico de emergencia y ven un paciente bramando de dolor, entonces sospechen que ese paciente está luxado. El paciente fracturado finalmente está agarrando su fractura con la mano y está tranquilo. El paciente que tiene una luxación está gritando de dolor. Se describe con un dolor muy intenso, con sensación de desgarro profundo, fatigante, con tendencia incluso al desmayo. Obviamente, si no lo atendemos, con el pasar de las horas, ese dolor va a disminuir. Pero se exacerba violentamente a cualquier intento de mover la articulación. Entonces, intenta mover y el paciente, ¿no es cierto?, va a referir intenso dolor. Aparte del dolor, hay impotencia funcional total. Esas extremidades no pueden hacer ningún tipo de movimiento. Están deformadas y hacen una fijación elástica, que es el estado contractural de su musculatura. La parte clínica más importante del diagnóstico, igual que en las fracturas, es la evaluación neurovascular. No ganamos nada moviéndolo, ¿no es cierto?, al paciente, sino hay que hacer un buen estudio neurovascular. Y luego, siempre un estudio radiológico. ¿Para qué nos importa la radiografía? En primer lugar, nos dice, ¿no es cierto?, si tenemos fracturas asociadas, que son muy frecuentes al luxarse. 25% de las luxaciones del hombro hacen fracturas del troquíter. Es una relación bastante alta. Igual cuando se fractura, se luxa la cadera, se rompe, se fractura el acetábulo. O cuando se luxa el codo, se puede fracturar la epitróclea o la coronoides del cúbito. Y después la radiografía me sirve para indicar dónde se ha desplazado el segmento. El segmento del desplazamiento, ¿no es cierto?, lleva el nombre de acuerdo a la posición que adopta el segmento distal de la articulación. Por ejemplo, en el hombro, la cabeza del húmero es distal a la glenoides. Entonces, si esta cabeza del húmero está adelante, se digo, esta es una luxación anterior del hombro. En el codo, el cúbito y radio es la parte distal. Si el cúbito y radio están atrás, digo, esta es una luxación posterior del codo. En la cadera, la cabeza del fémur, ¿no es cierto?, es el distal. Entonces, si veo la cabeza del fémur adelante, digo, esta es una luxación anterior de la cadera. Estas son emergencias, ¿no es cierto?, que hay que resolverlas ya, sobre todo por la intensidad del dolor. Entonces, se comienza siempre por un diagnóstico adecuado, y el diagnóstico es el reconocimiento de las probables complicaciones neurovasculares que podrían asociarse. Siempre estudios radiológicos, e idealmente las luxaciones deberían reducirse bajo anestesia general. Si les colocamos anestesia general, el paciente se relaja adecuadamente y mis maniobras van a ser simples. Entonces, el solo hecho que yo haga tracción y contratracción, todas las luxaciones van a entrar a su sitio, siempre y cuando el paciente esté adecuadamente relajado. Entonces, vamos a percibir en ese momento un crujido, desaparece la deformidad, reaparece la anatomía, reaparece la función, ¿no es cierto?, y tenemos, ¿no es cierto?, una luxación resuelta.
vamos a hacer controles radiológicos, ¿no es cierto?, y los inmovilizamos. Entonces, hay que inmovilizar y después, ¿no es cierto?, rehabilitar adecuadamente. Las luxaciones pueden tener complicaciones, pueden tornarse difíciles de reducir, pueden llevarlos a las inestabilidades articulares, a los daños musculares, a la rigidez, a la formación de calcificaciones heterotópicas o la presencia de lesiones neurovasculares. El hombro es de hecho la articulación más inestable, ¿sí? Es la articulación, ¿no es cierto?, que se luxa más. Porque su anatomía, dijimos, ¿no es cierto?, tenemos una gran cabeza, ¿no es cierto?, una copa de la glenoides muy pequeña y plana, ¿cierto? Tiene un reborde fibroso, que es el reborde glenoideo, que le da cierta profundidad, pero la estabilidad del hombro depende fundamentalmente de su musculatura. El mecanismo de lesión, dijimos que son básicamente indirectos, responden a caídas con el apoyo de la mano y en rotación externa. Entonces, si corrientemente uno está corriendo, se tropieza, lo primero que hace es poner la mano y por la velocidad el cuerpo se le va hacia adelante, le determina una rotación del brazo y se luxa el hombro. Entonces, la caída con el brazo en abducción y rotación externa va a determinar la luxación. Entonces, la cabeza salta de su posición, ¿no es cierto?, y se desplaza. 96% de las luxaciones del hombro son anteriores. Entonces, para que se luxen posteriores es raro. ¿Cuándo se luxen posteriores? En traumas en rotación interna. Entonces, ¿en qué caso yo puedo hacer un trauma en rotación interna? Un paciente que es sometido, por ejemplo, a electroshock. Se mete en electroshock y ¡blum!, hace rotación interna y puede luxar el hombro en posterior. O una convulsión tetánica. Entonces, si después de un electroshock va un paciente, ¿no es cierto?, que viene con dolor intenso en el hombro, no puede mover, ¿no es cierto?, entonces sospechemos en una luxación posterior. El problema de las luxaciones posteriores es que muchas veces les toman una radiografía frontal del hombro y la radiografía frontal, ¿no es cierto?, nos da una apariencia de ser normal. Entonces nos puede engañar al diagnóstico. Al luxarse en anterior, la cabeza ocupa el surco deltopectoral y se deforma el hombro. Entonces el hombro se torna plano, cae la volea del deltoides, desaparece la volea del deltoides. Entonces tenemos un hombro plano. A ese hombro plano se le conoce como el signo de la charretera, ¿sí? La charretera es, ¿no es cierto?, los flecos del uniforme militar que dan un hombro plano. Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, una charretera. Entonces la persona viene agarrando el brazo, ¿no es cierto?, con apariencia de ser más largo, con dolor intenso, ¿no es cierto?, y de solo ver, ¿no es cierto?, ya, ¿no es cierto?, un hombro plano, ya tienen el diagnóstico. ¿Qué es lo más importante?, ¿no es cierto?, al luxarse la cabeza puede traccionar el nervio circunflejo, y el nervio circunflejo es sensitivo para la cara lateral del deltoides, pero es motor para el deltoides. Si el paciente queda con una lesión definitiva del circunflejo, nunca más va a poder levantar su brazo por parálisis del deltoides. Entonces, antes de hacer cualquier cosa a un paciente que está luxado, lo primero que debemos hacer es buscar la sensibilidad de la cara lateral del hombro. Entonces, si yo tengo un paciente con luxación del hombro, lo primero que es pellizcarle la cara lateral. Siente, perfecto. No siente, le tengo que advertir que está lesionado su nervio circunflejo y puede quedar con una lesión definitiva. Dijimos, las lesiones neurológicas en más del 80% tienen recuperación espontánea. Pero por ahí ese paciente está en el 20% de los casos, entonces tiene que saber, ¿no es cierto?, de su lesión. En forma más grave, ¿no es cierto?, un desplazamiento mayor, ¿no es cierto?, la cabeza podría meterse al hueco axilar y producir, ¿no es cierto?, un daño de todo el paquete vascular o del plexo braquial. Idealmente siempre una radiografía para saber dónde está la cabeza y para ver si no tengo fracturado el troquíter, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque por ahí reducimos, le toman una radiografía de control y aparece la fractura del troquíter, entonces le dice al paciente, ¿no es cierto?, al moverme me han roto, ¿no es cierto?, el hombro. ¿Sí?
Entonces, siempre es importante. Las maniobras de reducción, nosotros son múltiples. Dijimos que si el paciente está bien relajado, el hecho de que ustedes hagan tracción y contratracción es la forma más sencilla, ¿no? Entonces, tracciones en diferentes, ¿no es cierto? La famosa, ¿no es cierto? En las famosas maniobras de Coger, ¿no es cierto? ¿Qué hace Coger? ¿No es cierto? Hace tracción, rotación externa, aducción y rotación interna. Teóricamente, ¿no es cierto?, entran en esas posiciones, ¿sí? Entonces, existen infinidad, ¿no es cierto?, de maniobras para reducir. Al momento de reducir, sentimos el chasquido, recuperamos la posición, ¿no es cierto? Nuevamente verificamos la sensibilidad de la cara lateral del deltoides, ¿no es cierto? Tomamos una radiografía para estar seguro que todo está bien, ¿no es cierto? Y inmovilizamos el hombro, ¿no es cierto?, para luego rehabilitarlos. ¿Qué complicaciones tienen las luxaciones del hombro? Dijimos lesiones del circunflejo, fracturas del troquíter. Y después viene la lesión de Bankard. ¿Qué es la lesión de Bankard? Dijimos que la glenoides tiene un reborde fibroso. Cuando ese reborde fibroso se desprende del hueso en su cara anteroinferior, se crea un ojal que nunca cicatriza, ¿cierto? Y esa es la causa de que cada vez que gire el paciente externamente se le vuelve a salir el hombro. Entonces entra en lo que se denomina la luxación recidivante. ¿Y qué es una luxación recidivante? ¿No es cierto? La que se va a presentar más de 3 veces. Entonces, la causa fundamental, ¿no es cierto?, es un desprendimiento del reborde glenoideo anteroinferior que se denomina la lesión de Bankard. Al salirse la cabeza de la glenoides puede golpear sobre el reborde glenoideo y hundirse la cabeza del húmero. Y a eso se lo denomina la enfermedad de Hill-Sachs o la fractura de Hill-Sachs. La articulación acromioclavicular, su lesión se va a generar también por traumas indirectos. Sobre todo son pacientes en actividad deportiva que caen sobre impacto del hombro. Entonces, al caer sobre el hombro, la cabeza del húmero asciende violentamente, golpea sobre el acromio y produce las disrupciones ligamentarias. Entonces, estas lesiones nos van a dar diferentes grados de daño. Si se produce un esguince de primer a segundo grado de los ligamentos acromioclaviculares, el paciente viene porque cayó, tiene dolor en el hombro, y si ustedes le presionan, ¿no es cierto?, la acromioclavicular le duele. Le toman una radiografía y la radiografía es normal, ¿sí? Entonces, su tratamiento es un poco de hielo, sus antiinflamatorios, su cabestrillo, ¿no es cierto?, y pasó el problema. En el segundo grado se rompieron los acromioclaviculares, pero los coracoclaviculares todavía mantienen la posición de la clavícula. Entonces, el dolor va a ser mayor, el aumento de volumen va a ser más importante, va a haber ya una lesión equimótica al romperse este ligamento, ¿no es cierto? La radiología va a ser normal, ¿no es cierto? Y el tratamiento es exactamente igual, antiinflamatorios, hielo, ¿no es cierto? En la de tercer grado se rompen los acromioclaviculares y los coracoclaviculares. Entonces, la clavícula ya no tiene que la mantenga en su sitio y salta de su posición. Entonces, el paciente viene, ¿no es cierto?, con una deformidad en grada que se denomina la pseudocharretera. Ya no es la charretera de la luxación glenohumeral, sino esta va a ser una pseudocharretera. Y cuando agarran la clavícula, la ponen a su sitio, sueltan y nuevamente salta. Entonces, es como si estuvieran jugando con una tecla de piano, ¿sí? Entonces, voy a tener pseudocharretera y voy a tener tecla de piano. Debo hacerle un estudio radiológico, hacemos una proyección radiológica y le hacemos lo que se llama una radiografía en estrés. Se ponen 2 pesos en la muñeca, se tracciona y se toma una radiografía comparativa. Si la radiografía comparativa me muestra que la clavícula se desplaza más del 100% en relación a la normal, está rota la fascia deltotrapezoidal y la clavícula no tiene ningún tipo de soporte. Entonces, estamos hablando de una de tipo 5. ¿Cómo diagnosticamos las de tipo 5? Con radiografías en estrés.
su tratamiento es necesariamente quirúrgico. Por ahí la clavícula no saltó hacia arriba, sino se desplazó en posterior y se mete, ¿no es cierto?, dentro del deltoides. Entonces, voy a tener una pseudocharretera posterior, voy a tener la deformación hacia atrás. Entonces, le tomamos una radiografía axilar y vemos que la clavícula está clavada hacia atrás. Entonces, esa va a ser una de tipo 4. Entonces, el desplazamiento posterior, ¿no es cierto?, también es de tratamiento quirúrgico. La tipo 6, que es rarísima, es cuando la clavícula quedó por el trauma debajo de la coracoides. ¿Sí? Entonces, 4, 5 y 6 van a la reparación quirúrgica. 1 y 2 les poníamos cabestrillo, hielo y nada más. ¿Qué pasa con las de tipo 3? En las de tipo 3, dependiendo de la actividad del paciente, optamos tratamientos ortopédicos. Si es un paciente, por ejemplo, oficinista, que no hace esfuerzo, ¿no es cierto?, le podemos poner un arnés como el que están viendo, o simplemente un cabestrillo. El paciente va a fibrosar la articulación, va a quedar con la pseudocharretera, ¿no es cierto?, pero el hombro va a ser funcionalmente normal. En cambio, si el paciente es de construcción civil, hace esfuerzo mecánico, entonces es una articulación que rápidamente se va a hacer dolorosa. Entonces vamos a ir a la reparación quirúrgica. ¿Sí? Entonces en reparaciones quirúrgicas tenemos que reparar los ligamentos, ¿no es cierto?, y estabilizar la articulación. El codo, para que se luxe, el trauma es mucho más importante. Tenemos un ligamento en la cara interna del codo que es el ligamento de Bardinet, que le da gran estabilidad a esta articulación. Entonces, no es fácil luxar un codo. Si se luxa, ¿no es cierto?, igual por traumas indirectos, muchas veces viene el codo muy aumentado de volumen, ¿no es cierto?, deformado, francamente, ¿no es cierto?, asimétrico, o una impotencia funcional total. Acá, ¿no es cierto?, las lesiones neurovasculares, ¿no es cierto?, son muy importantes. Si el codo se luxa en posterior, toda la paleta humeral se va a ir hacia adelante, ¿no es cierto?, y a medial. Ahí tengo la arteria humeral, tengo el nervio mediano. Entonces, fácilmente puedo hacer un daño vascular o un síndrome compartimental. ¿Sí? Si no usamos esto adelante, la paleta se va hacia atrás, ahí tengo el nervio cubital. Entonces, voy a dañar el nervio cubital. Entonces, por cualquiera de los dos lados, ¿no es cierto?, las lesiones neurológicas y vasculares son altas. El 50% de las luxaciones del codo son posteriores, ¿no es cierto?, son las más frecuentes. Siempre un buen evaluación neurovascular, siempre una radiografía, y el codo en particular lo debemos reducir siempre en semiflexión, nunca en extensión completa. Si lo jalan en extensión, van a fracturarle la coronoides del cúbito. ¿Ya? Entonces, lo hacemos en semiflexión, puede ser el paciente, ¿no es cierto?, boca abajo, ¿no es cierto?, lo traccionamos, ¿no es cierto?, y con el pulgar empujamos el olecrano y lo podemos reducir. O si no, ¿no es cierto?, hacemos tracción, contratracción, movimientos de pronosupinación, ¿no es cierto?, ingresa el codo a su sitio. Hay una entidad en los niños pequeños, básicamente entre 1 y 4 años de edad, cuando son jalados violentamente, ¿no es cierto?, de sus manitos, ¿no es cierto?, ¿sí?, en pronación van a determinar una subluxación de la cabeza del radio que se conoce como el codo de niñera. Entonces, se conoce como el codo de niñera porque la niñera llevó al parque al niño, ¿no es cierto?, y para subir la vereda lo jaló del brazo, ¿no es cierto?, y comenzó a gritar desesperadamente el niño y nadie sabe qué le pasó, ¿cierto? Lo traen a la emergencia y todos están gritando, ¿no es cierto?, y nadie puede explicar qué sucedió con el niño, ¿no es cierto? Entonces, y el niño no quiere que ni lo toquen porque no rechace el brazo, un dolor, todo. Le toman radiografías y todas las radiografías son normales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? No, si solamente querías jalarlo para que suba al ascensor y ya te dieron el diagnóstico, ¿no es cierto? La tracción del brazo en pronación subluxa la cabeza del radio. ¿Sí? Entonces, todo niño entre 1 y 4 años de edad que viene con dolor intenso en el brazo, ¿no es cierto?, impotencia, después de haber sido traccionado, va a hacer una subluxación de la cabeza del radio. ¿Qué hay que hacer?
¿no es cierto? Supinar, presionar la cabeza del radio, ¿no es cierto? Y flexionar el codo, ¿no es cierto? Y en ese momento reducimos la subluxación, inmediatamente desaparece el dolor y el niño está inmediatamente jugando. Las luxaciones de los dedos responden fundamentalmente, ¿no es cierto?, a caídas, ¿no es cierto?, sobre, ¿no es cierto?, estas articulaciones o tracciones, ¿no es cierto?, de trauma deportivo. Clínicamente es muy evidente, ¿no es cierto?, un dedo francamente deformado, doloroso, impotencia funcional total, ¿no es cierto?, igual siempre un estudio radiológico porque se asocia con frecuencias a lesiones fracturarias, un poco de bloqueo troncular en el área, ¿no es cierto?, se tracciona lentamente, ¿no es cierto?, se restituye la anatomía y luego se hace un vendaje digital. La cadera, para que se luxe la cadera, el trauma, ¿no es cierto?, es mucho más importante, mucho más intenso. Entonces va a responder fundamentalmente a accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces una persona, ¿no es cierto?, que está yendo a un vehículo y se estrella, por ejemplo, y viene, ¿no es cierto?, con dolor intenso en la raíz de la cadera, entonces vamos a sospechar en una luxación de la cadera. Entonces responde a traumas de alta energía, básicamente en pacientes jóvenes. Y la cadera se puede luxar adelante o puede luxarse en posterior. Entonces vamos a tener luxaciones anteriores y luxaciones posteriores. El que luxa adelante va a venir en la clásica posición que se llama, ¿no es cierto?, impúdica. Entonces, para luxar adelante tengo que hacer rotación externa y abducción, posición impúdica. En cambio, para luxar en posterior, vengo en la posición púdica, ¿no es cierto?, rotación interna y aducción, ¿sí? Entonces, las dos posiciones típicas. Pero también, ¿no es cierto?, puedo hacer luxaciones altas y luxaciones bajas, de acuerdo a dónde está la cabeza del fémur. Las luxaciones altas, la rodilla viene en extensión, y en las luxaciones bajas, la rodilla está en flexión. Entonces, el luxado de cadera, el diagnóstico es básicamente clínico, ¿no es cierto? De ver la posición al paciente, ustedes dicen, ¿no es cierto?, este tiene tal luxación. Este cuadrito, recuérdenlo, ¿no es cierto?, porque muchas de las preguntas de examen vienen, ¿no es cierto? Paciente joven, trauma directo, dolor intenso en la raíz del muslo, ¿no es cierto?, viene, ¿no es cierto?, con la extremidad inferior, en rotación externa, abducción y flexión de la rodilla. Dime usted, ¿qué tipo de luxación de cadera es? Isquiática, ilíaca, pubiana, obturatriz. Entonces, va a tomar sus nombres de acuerdo a la posición. Pubiana, obturatriz, isquiática o ilíaca. ¿Ya? Obviamente que las luxaciones posteriores son las más frecuentes. Entonces, traumas de alta energía, ¿no es cierto? Cuando el conductor de un vehículo está, ¿no es cierto?, estrella su vehículo, el tablero le golpea sobre la rodilla, le transmite una fuerza, ¿no es cierto?, hacia la parte posterior, y la cadera, ¿no es cierto?, golpea el borde acetabular, fractura el acetábulo y se luxa la cadera. Entonces, una fractura con, ¿no es cierto?, luxación de la cadera. La dama que acompaña al conductor, ¿no es cierto?, va con las piernas cruzadas, ¿no es cierto?, el mismo impacto, como está en abducción, la cadera salta solita, entonces hace una luxación simple de cadera. El violinista que va atrás, va con las piernas en abducción, el trauma en abducción hace que la cabeza del fémur se meta dentro de la pelvis, ¿no es cierto?, por la parte central del acetábulo. Entonces hace una fractura centroacetabular o luxación central de cadera. Entonces, moraleja, no vayan como violinistas, peor se lesiona. Entonces, no se olviden, ¿no es cierto? El luxado de la cadera es un paciente joven, un trauma violento, dolor intenso en la raíz del muslo, impotencia funcional total, no se olviden, duelen muchísimo las luxaciones. Y la posición viciosa, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto?, el muslo está en aducción, en rotación interna y la rodilla está en flexión. ¿Qué luxación es? Posterior baja, y la posterior baja es la luxación isquiática.
La cabeza del fémur la podemos tocar, ¿no es cierto?, en la zona glútea, podemos ver el macizo trocantérico girado hacia adelante. Y el diagnóstico clínico más importante, ¿no es cierto?, no se olviden, son las lesiones neurovasculares. Los que luxan a posterior dañan al ciático, y que los que luxan anterior pueden comprimir la vena femoral, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente que luxa en anterior y está comprimida la vena, si pasa muchas horas y lo reducimos, podemos producir un tromboembolismo pulmonar masivo, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer ese tipo de evaluación. Para reducir una cadera, el paciente tiene que estar necesariamente bien anestesiado, ¿no es cierto? Generalmente la anestesia raquídea es la que relaja mejor, ¿no es cierto?, esta al paciente. Entonces se lo tira al piso, un ayudante fija la pelvis en el piso, ¿no es cierto?, y el otro va a hacer las maniobras de tracción para recuperar, ¿no es cierto?, la longitud. ¿Qué lesiones asociadas tenemos a las luxaciones? Dijimos fracturas del acetábulo, ¿no es cierto? Si tengo una fractura del acetábulo, dijimos la emergencia es reducir la luxación y después, ¿no es cierto?, haremos una reducción cuenta y fijación, ¿no es cierto?, reducción anatómica y fijación interna de la fractura acetabular. Pero también puede fracturarse parcialmente la cabeza del fémur. Es más rara, pero también se puede dar. Y lesiones del ciático. Tardíamente, ¿no es cierto?, estas luxaciones llevan a degeneraciones artrósicas, pero también, ¿no es cierto?, pueden llegar a hacer necrosis avascular de la cabeza del fémur. Los que hacen luxación de la cadera tienen riesgo hasta 2 años después de la luxación en terminar en una necrosis avascular. Para que se luxe la rodilla, dijimos que por lo menos 3 de las 4 estructuras ligamentarias se tienen que dañar, son traumas también de alta energía, sobre todo accidentes de tránsito. Y lo más importante en la rodilla es que 50% de las luxaciones de la rodilla tienen daño vascular. Entonces, si yo tengo un paciente con una luxación de rodilla, lo más importante va a ser la evaluación vascular en ese momento. Los tendones son la continuación del vientre muscular. Entonces, el vientre muscular pasa al tendón y el tendón se inserta en el hueso, ¿sí? Entonces, para tener función distal motora, ¿no es cierto?, entonces necesitamos la integridad de los tendones. Si yo tengo, ¿no es cierto?, una contractura, o sea, una contracción violenta del músculo, podría arrancar el tendón. O si tengo una herida cortante que me secciona al tendón, entonces lo va a lesionar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El vientre muscular se retrae, entonces y el tendón queda separado. Al quedar separado, ¿no es cierto?, la extremidad pierde función. Entonces, necesariamente tenemos que reparar quirúrgicamente a los tendones. Entonces, ¿qué opciones tenemos? La sutura directa, y a eso se llama tenorrafia. Pero, de repente, tengo mi piel magullada, ¿no es cierto?, tengo mucha inflamación, entonces no es bueno reparar en forma aguda, dijimos, ¿sí? Diferimos la lesión, pero cuando quisimos reparar, ya no llega el tendón, ¿no es cierto?, está muy retraído. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Injerto, ¿no es cierto?, entonces tengo que poner injerto de tendón. O si no, unión entre tendones. Puedo unir, ¿no es cierto?, de repente si se seccionó por ahí el extensor del índice, entonces puedo llevarle, ¿no es cierto?, el del medio para compensar la función. Entonces, puedo hacer uniones intertendinosas. O finalmente transferir tendones, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, ¿no es cierto?, yo necesito flexión del pulgar, que es más importante. Entonces, le puedo transferir el palmar mayor, el palmar menor, el cubital anterior, para recuperar parcialmente la función. Entonces, tengo varias opciones de reparación. El problema de la reparación suscita en la fibrosis posoperatoria. O sea, yo puedo reparar bonito mi tendón, pero después se fibrosa, y si se fibrosa todo, se pegan los tejidos, y también me quita función. Entonces, se han diseñado una serie de puntos, ¿no es cierto?, de reparación, cual más resistentes, ¿no es cierto?, con la idea de mover tempranamente los tendones. Pero estas suturas, ¿no es cierto?, se hacen con hilos finos, ¿no es cierto?, estamos hablando de, ¿no es cierto?, el más delgadito, 3 ceros, 5 ceros en reparación.
Entonces, una contracción brusca del músculo igual lo puede romper. ¿Sí? Entonces, tenemos una serie de alternativas, de formas de cómo, ¿no es cierto?, suturar los tendones para que tengamos el objetivo de moverlos, por lo menos pasivamente, en forma temprana, y evitar la fibrosis. En la mano, obviamente, ¿no es cierto?, los tendones guardan mucha importancia, en particular los flexores, porque la función de la mano, ¿no es cierto?, básica, ¿no es cierto?, es la pinza y es la oposición, que son las funciones, ¿no es cierto?, inherentes, básicas de la mano. Entonces, la mano vamos a dividir en 5 áreas de lesión. La primera, que es la zona 1, corresponde a la falange media. Si yo tengo una herida a este nivel, ¿no es cierto?, el tendón dañado va a ser el flexor profundo, porque el flexor profundo termina en la falange distal. Entonces, tengo un solo tendón dañado. Entonces, no hay problema. Fácil de reparar. La zona 2 es la falange proximal y la primera línea interdigital de la mano, donde tengo ahí al superficial que se abrió en 2 y permite a través del superficial pasar al flexor profundo. Entonces, tengo en esta área 3, ¿no es cierto?, tendones. Entonces, es una área difícil de reparar, se fibrosan con facilidad los tendones. Entonces, esta es la zona, ¿no es cierto?, de alta complejidad. En la zona 3, que es la parte media de la mano, las lesiones tendinosas se asocian a daños vasculares, porque tengo el arco longitudinal superficial y profundo vascular de la mano. Entonces vamos a tener daños vasculares a este nivel. En la zona 4 es la del túnel del carpo. Entonces, junto con los flexores está entrando el nervio mediano, ¿no es cierto? Entonces, si tengo una herida acá, vamos a dañar al mediano junto con los flexores. Entonces, tengo daño neurológico. En la muñeca, ¿no es cierto?, el primer tendón que aparece es el palmar mayor y el menor, que son superficiales, ¿sí? Debajo del palmar mayor y menor está el nervio mediano, y debajo del mediano recién están los flexores. Entonces, si yo tengo una herida cortante y el paciente no puede flexionar, ¿no es cierto?, antes de los flexores se ha volado el mediano. Entonces, tengo seguro daño del mediano. Si la herida tiene proyección hacia el lado radial o cubital, ¿no es cierto?, puedo tener compromiso del paquete vascular radial o cubital. Entonces, en la muñeca, ¿no es cierto?, vamos a tener mayor índice de lesiones de tipo neurovascular asociado, ¿no es cierto?, a los tendones. Entonces, dijimos que los tendones idealmente, ¿no es cierto?, se difiere, ¿no es cierto?, su reparación a un momento en que la mano esté completamente desinflamada. ¿Sí? Entonces, estamos mostrando una herida cortante en la zona 2 de la mano, en la falange proximal, ¿no es cierto?, totalmente cicatrizada y obviamente con pérdida de función de la flexión del dedo, no puede flexionar completamente. ¿Sí? Las incisiones que se diseñan en la mano son siempre incisiones curvas para evitar las cicatrices retráctiles, ¿no es cierto? Se abordan, ¿no es cierto?, los tendones, muchas veces se tienen que hacer incisiones proximales porque dijimos que está retraído, ¿no es cierto?, el tendón. Y después comenzamos a reparar. Entonces, acá están los dos superficiales, el vientre del profundo en su segmento distal, y acá van viniendo, ¿no es cierto?, los que hicieron retracción. Entonces, reparamos el superficial, luego reparamos el profundo, se cierra la vaina del tendón, se cierra la piel y se coloca, ¿no es cierto?, la mano en una férula funcional. ¿Qué hace el paciente? Extensión activa y los flejes van a flexionar los dedos. Entonces, movilizamos pasivamente, ¿no es cierto?, esos tendones. Y de tal manera que podemos recuperar funcionalmente, ¿no es cierto?, toda la mano. El Aquiles, ¿no es cierto?, es otro tendón que se daña, ¿no es cierto?, con facilidad, ¿sí? Este, ¿no es cierto?, se daña sobre todo por una contracción brusca, ¿no es cierto?, de su musculatura, ¿no es cierto? Entonces, se ve en los deportistas de fin de semana, ¿sí? Entonces, es el que estuvo metido en la oficina, ¿no es cierto?, de lunes a viernes,
Llegó el sábado, ¿no es cierto? Aleluya, desempolva, ¿no es cierto?, su equipo deportivo. Llega a la cancha y llega tarde. O sea, ya pasa, pasa, estamos perdiendo 1-0. Entonces, ¿no es cierto?, a medio cambiarse, se mete, ¿no es cierto?, a la cancha, ¿no es cierto? Le pasan un balón, quiere llegar al balón y ¡plac!, ¿no es cierto?, así un tirón en la parte posterior. Voltea para ver quién lo ha pateado y no hay nadie. Busca una piedra que le han tirado y no hay nada, ¿no es cierto? Quiere caminar y ya no puede, ¿no es cierto? Entonces, no calentó, no estiró, ¿no es cierto? Hizo una contracción brusca y reventó, ¿no es cierto?, el tendón del Aquiles. Entonces, el tobillo viene a aumentar de volumen, equimótico, doloroso. Es otro diagnóstico de las esguinces de tobillo. Entonces, porque a veces viene, ¿no?, tiene un esguince de tobillo, ¿no es cierto?, y lo que está roto es el Aquiles. Clínicamente, ¿no es cierto?, el Aquiles es bastante superficial, ¿no es cierto? Entonces lo podemos palpar, ¿no es cierto?, con facilidad, y en las rupturas vamos a ver una depresión, ¿no es cierto?, del Aquiles palpatoriamente, ¿cierto? Cuando viene muy hinchado, a veces esto dificulta, ¿no es cierto? Entonces se hace la maniobra de Thompson, ¿no es cierto? La maniobra de Thompson es la compresión del área gemelar. Entonces comprimimos, ¿no es cierto?, el área gemelar y hacemos dorsiflexión del pie. Entonces, ¿no es cierto?, si no podemos hacer la dorsiflexión a la compresión del gemelo, quiere decir que el Aquiles está roto. Podemos hacer estudios ecográficos para confirmar la magnitud del daño, ¿no es cierto? Y idealmente, ¿no es cierto?, se hace la reparación quirúrgica, ¿no es cierto?, la sutura del tendón, ¿sí? Pueden intentarse tratamientos ortopédicos. Los tratamientos ortopédicos tienen un índice bastante alto de re-ruptura. Por lo tanto, es mejor reparar, ¿no es cierto?,